Bienvenidos a Cumpa Sonora, al Pablito Cruz. Estas buenas carreras de caballos de nueva cuenta. Aquí en la cuna de las carreras en Sonora. Cumpa Sonora. Este es el sonorito. Muy bien, viene este ejemplar, es el oso. Es de la cuadra del 7, el oso. Se mide en distancia de 225 metros en esta primera de la tarde. André Jiménez. Gil Elías. En Albarda. Y viene ahí Veloso. Hay otro ejemplar y con esa imagen a los chutis. Y ahí viene mejor. Ese eminente aficionado, sí, arrancan, se tira un poco el oso. Es el sonorito el que viene tomando la delantera con amplia ventaja. Así lo es, es el carril derecho, aficionados, con amplia ventaja tomando. Entra a carril derecho. Resultado oficial en unos instantes más. Para Phoenix, Arizona, trajeron ese caballo del río de Colán. De los castes de Sonora y esa historia, ellos que han jugado no le han podido ganar. En Nogales, Sonora, está su cuadra, la capilla para el que quiera visitar. Y sus dueños le pusieron el piloto, ese viaje iba a volar. La monita ya por Nogales, una yegua muy ligera, fue su primera carrera. Así como despegan las avionetas, uno se abrían las puertas, le iban a ver las 300. Le ganó al angelito y al sospechoso, también al jeque, un caballo muy ligero. Muy bien, aquí está el sonorita. Es el ejemplar ganador, blanco total. Otra historia. Aquí es un cochinero. Este ejemplar es el Come Tierra. Es de la cuadra La Palma. Este ejemplar es la Penny. La Penny es de la cuadra Medrano. Va por el carril izquierdo. André Jiménez en los estribos de este ejemplar. Es el Come Tierra. Come Tierra de la cuadra La Palma por el carril derecho. Ahí viene el Churi Velázquez por el carril derecho. Thank you.
Postura correcta y arrancan, se viene la carrera, aparentemente es la Penny tomando la delantera, aficionados, así es la yegua, la Penny tomando la delantera, entra al carril izquierdo, resultado oficial en unos instantes más. Cruzó la meta primero, apúntenle otra carrera. En los 270 fue segunda reportera, al Cuscuaya por Santana ya ganaba otra carrera. Y también otro caballo, el tío José, hizo que comiera tierra. Y arranca, sigue la carrera, aparentemente es la Penny tomando la delantera, aficionados. Bien, este ejemplar es el Tornadito, es el acuario del Tapiro. Jesús el Churi Velázquez en la albarda de este ejemplar. Esta es la Leoncita. Esta es la cuadra de La Palma. La René Leal en la albarda. Va por el izquierdo la Leoncita. Bueno, ahí va el de la cuadra, el Tapiro por el carril derecho. Allá va la Leoncita y con esta imagen a los Chutis. Que gane el mejor. Para esta carrera, esta es otra historia más y arrancan, se abre un poco el izquierdo, es el Tapiro tomando la delantera, así lo es, aficionados, con amplia ventaja viene el carril derecho, entra resultado oficial en unos instantes más. Zaragoza y acerca de Pitiquito, con el mejor caballo de la región, el picoso de la cuadra, brujo negro está bendito. Decían que había más de 9000 personas ese día esperando la carrera, pero cuando vieron entrar al piloto se volteaban las apuestas. Volando se fue arriba en media tierra. La gente en el taste se quedó callada. A ver que el
Aquí se la cuadra el tápiro. En ese ejemplar el tornadito. Blanco total, otra historia más. Y así fue como el piloto aquel día le quitó el invicto. También dejó muchas bocas calladas en pitiquito. Ahí le va pa' mi compa 33 y para su equipo. Que se despide el piloto y a ver quién se anima a quitarle el invicto. Este es el rebelde, este ejemplar. Víctor Martínez es el jockey de este ejemplar. Bien, este ejemplar es el Tilín. Es la cuadra Victoria. Son 252 metros. Víctor Martínez es el jockey de este ejemplar. Ahí va el Tilín, ahí va el rebelde. Y con esta imagen a los chutis. Que ya viene el mejor. Viene la carrera, Estilina aparentemente tomando la delantera, se viene acercando el Moro en carrera, aficionados, es el Tilín, entra al carril derecho. Un caballo se valora por las carreras que ganan, y el estado de Sonora en agua prieta se guarda a un caballo de Oklahoma que lleva ganadas varias. El caballo es el cierreño y así lo han bautizado. Arrancan, sigue de la carrera. Estilina aparentemente tomando la delantera. De la banda la cierreña, que perder no lo ha mirado. Ganó en Tucson 3 carreras, es esa y no poderoso, otras 4 en agua prieta, y así se hizo más famoso para... Ahí está, es el Tilín, caballo ganador, con la monta de Jarata John, con blanco total. Reto y correr contra el silencioso. Marcos le dice a Ramiro, vamos a verlo ganar, hablarle al Tilín. Bien, este que está es la ayahuasca. ¿Te recuerdas a Rafael? Esta es la princesa. Y le lías en la princesa por el derecho. Y la princesa Gile Elías, por el derecho, padre el 7. La ayahuasca de la cuadra de San Rafael, ahí de Agua Prieta, por el carril izquierdo.
están los 12 ejemplares y con esta imagen de los chutis. Gane el mejor. Al de 0 a 20. No, no costura. Son potrillos. No hay. Púsela. Ahí está. Hiciste el arrancador muy adentro, verga. Sí, cómo no. No hay. Vámonos. Está suelto, Til. No hay nada. Vámonos. Ahí estamos. Se viene la carrera, es el derecho aparentemente tomando la delantera, se viene sacando el cierre, aficionados, en buena carrera, entran los carros oficiales unos instantes más. Para que se venga a tocar, cuando el cierreño lo escuche, vas a ver que va a volar. Del 2000 ya se ha llegado, los caballos muy briosos y el pueblo anda alborotado. Y aunque el cierreño da blanco, mucha gente le ha apostado. Cuando arrancan los caballos, todo en silencio quedó. Bien, aficionados, siguiendo la carrera estelar, 5 estrellas. Este ejemplar es el Mesías. Mesías de la cuadra La Palma. Este es el Mesías. Mesías es de la cuadra La Palma. Jesús el Churi Velázquez va en la albarda por el carril izquierdo. Esta es la Sierrita. Aratallones, Sierrita por el carril derecho. Son las 300 yardas en esta carrera. Es de la Sierrita, de la cuadra Victoria Sierrita. Aratallón por el carril derecho. En la carrera es superestelar. Las 5 estrellas, ahí van los 12 ejemplares y con esta imagen dan los chutis. Que gane el mejor. Corre tiempo, señores.
caballo. Sí, caballo, caballo, vámonos caballo, vámonos caballo. Dale, pegó en el caballo. Vámonos caballo. Dale, pegó en el caballo. Entran. Están encerrados. Están encerrados, todo listo y arrancan, se viene la carrera. Es pareja aficionados, aparentemente es Mesías tomando la delantera. Es Mesías aficionados en la carrera. De julio del 2000 ya se ha llegado, los caballos muy briosos y el pueblo anda alborotado, y aunque el cierreño da blanco, mucha gente le ha apostado. Cuando arrancan los caballos todo el silencio quedó, el cierreño recobrando el blanco que regaló, y el silencioso se queda porque ni el polvo le vio. Una leyenda ha empezado y pronto lo van a ver. Cuídense los afamados, que no vaya a ver. Es pareja aficionada, aparentemente se decía tomando la delantera. Porque el cierre no es el rey. Marcos le dice a Ramiro, ya que lo vimos ganar, voy a guardar al cierreño y vámonos a tomar. Tócale duro, cierreña, que la fiesta va a empezar. Muy bien, aquí está la cuadra Victoria. Si atiende una protesta, sí procede. Sierrita es ganadora, aficionados. Otra historia más. Aquí en Cumpa, Sonora. 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 Con esta imagen a los chutis, ¿no? Puro toro jodido.